Soy César Trasovares, vivo acá en Miami. Mi familia es de Cuba, soy cubano-americano, soy artista y estoy muy involucrado en los asuntos culturales de nuestra zona, el sur de la Florida. Hoy estamos en la Torre de la Libertad. Es un edificio histórico, histórico en términos de Miami. Fue construido en los años 20. Fue la sede de un periódico local hasta el año 57, cuando el gobierno federal empezó a utilizar el edificio como centro de bienvenida y de servicios para muchos de los cubanos que estaban viniendo a los Estados Unidos escapando la dictadura de Fidel Castro. Y mi proyecto, que vamos a ver, tiene que ver con rescatar una memoria visual de lo que fue el país de donde vinieron estas personas. Estamos dentro del salón, el centro de la exhibición, donde están las imágenes de las fotos proyectadas. Normalmente las fotografías son objetos pequeños que se pueden aguantar en la mano. Yo decidí para esta exhibición utilizar tecnología digital y convertir estas imágenes en grandes paneles de luz proyectada. En los mapas que empiezan en el año 1855 se ve la evolución de cómo Cuba iba cambiando. A veces cuando nos alejamos del lenguaje, de la palabra, de la lectura, quizás otras emociones dentro del ser humano se destapan. Hay imágenes que reflejan situaciones de tormentas climáticas, otras tienen diferentes métodos de transporte, los primeros aviones que volaron a la isla. Muchas de ellas tienen personalidades, en este caso Hemingway. A veces me pregunto cómo me sentiría volviendo a Cuba después de 50 años de haber dejado la isla. Y claro, me da gran curiosidad poder retratar algunas de las mismas vistas y de los edificios que están en esta fotografía y cómo se conservan y el lugar que tienen en la sociedad de hoy.